Tony Hawk Pro Skater es el juego insignia de los deportes extremos, el cual fue desarrollado por el icónico Neversoft para la PlayStation, el Nintendo 64 y la Dreamcast en el año de 1999. Aquí estaremos evaluando la versión de PlayStation, porque aceptémoslo, la versión de Nintendo 64 está como medio puerca y porque solo Ricky Ricón tiene o tenía un Dreamcast. El título llegó en un año muy importante, no solo en el mundo de los videojuegos, sino también para el mundo del patinaje. No, ese patinaje no. Este patinaje, cuya popularidad estaba en su máximo auge al final de esta década. El asombroso Tony Hawk aceptó ser la insignia de este grandioso título, lo cual fue perfecto teniendo en cuenta la influencia de este icónico personaje entre los seguidores de este deporte. Aunque siendo sincero, yo la verdad no tenía ni idea de quién demonios era el Toño Halcón, hasta que salió esta joya. De otro lado, el juego llegó en un momento perfecto, en donde los videojugadores buscaban una experiencia fresca y entretenida de este emocionante deporte, ya que juegos previos de este género como Skate or Die no es que fueran la gran cosa. El juego fue tan exitoso que generó un sinnúmero de copias no demasiado populares de juegos de deportes extremos, entre otros uno de bicicletas medio porno que hasta fue baneado de Twitch. No me pregunten cómo sé eso. Y por supuesto, gracias a su popularidad generó varias secuelas para muchas plataformas, las cuales fueron bien recibidas, a excepción de Ride y Tony Hawk Pro Skater 5, los cuales fueron unos grandísimos pedazos de basura. ¡Maldito seas, EA! Hablemos de la historia. El Toño Halcón debe salvar al presidente de los Estados Unidos de un grupo de asesinos. ¡Hombre, no! ¿Qué esperaban? Este es un juego que no tiene historia. ¿Acaso qué esperaban de un juego de patinetas? En cuanto a la jugabilidad, bueno, la idea es patinar, patinar y patinar. La misión principal será completar el modo de carrera, en el cual nos dedicaremos a competir y a desbloquear contenido del juego. El objetivo de este modo es recolectar las cintas de VHS. Y si sabes que es una cinta de VHS, estás bien viejo. ¡Maldito anciano! Para poder obtener las cintas debes realizar diferentes clases de objetivos. Pero hey, no te confíes, porque aquí el reto es completar los objetivos contra el tiempo. Apenas tendrás 2 minutos para obtener una o varias cintas de VHS. Como primera medida deberás escoger a tu patinador y a tu patineta. Y como no tengo ni la más remota idea de quién son todos estos güeyes, por supuesto escogeré al Toño Halcón. Después debes elegir tu patineta y tus llantitas, que hasta donde sé no afecta para nada al juego y es puro efecto fashion. No crean que no me he dado cuenta, mendigos paranduleros. Cada nivel tiene 5 objetivos: encontrar las letras de la palabra skate, alcanzar un puntaje específico y profesional realizando trucos en tu patineta, encontrar la videocinta oculta y otros como sabotear patrullas de policía y letreros de no patinar. Ahora que lo pienso, este juego promueve el vandalismo y por eso es que estamos como estamos. Al ir obteniendo cintas de VHS iremos obteniendo nuevas tablas, escenarios y personajes. Adicionalmente, en el modo de carrera participaremos en campeonatos, con el fin de ganar una hermosa medalla de oro, plata o bronce, que no tengo ni idea para qué sirven ni cómo se sacan. Bueno, solo haz trucos a la loca y estarás bien. El modo de Free Skate nos permite hacer lo que queramos en un escenario, pero sin restricciones de tiempo. Algo así como una sesión de entrenamiento y reconocimiento para que podamos dominar nuestras habilidades cuando lo hagamos de veritas en el modo de carrera. Otros modos que contiene el juego son el de multijugador, graffiti, trick attack y horse, los cuales despertarán nuestras ansias más competitivas para así medirnos contra nuestros amigos. Algo muy destacable dentro de las mecánicas del juego es su fluidez. El simple hecho de poder contar con un control súper responsivo ayuda a que exista una corta curva de aprendizaje. ¡Ey! Pero no se confundan, este es uno de esos juegos fáciles de aprender pero difíciles de dominar. Aquí tus reflejos serán el elemento esencial para poder alcanzar los puntajes más altos. Sobre el control, bueno, es bastante más simple de lo que uno pensaría. Con el pad direccional podrás mover al Toño, con el botón X saltas o haces un ollie, para los matados de este deporte. El botón cuadrado es una función dedicada a los conocidos flips o vueltas de tabla. Con el círculo tenemos los trucos grab o de agarre. Y finalmente, con el botón de triángulo podrás realizar trucos de grind o de deslizamientos en bordes y barandales. En el caso de los agarres y los flips tendrás diferentes trucos dependiendo de la dirección en el que tengas presionado el pad direccional, y podrás hacer trucos súper especiales realizando combinaciones específicas. Y es así de simple. Ahora combina todas esas chunches y movimientos con creatividad para realizar los trucos y combos más radicales que te llevarán a obtener los puntajes más altos dentro del juego. Gráficamente, bueno, el juego es de 1999, con esos gráficos poligonales incipientes de la época, en donde los personajes básicamente no tenían cara. Este claramente no se parece al Tony Halcón, así que no te van a descrestar. Aunque bueno, es una experiencia respetable. Pero siendo justos, no tendrás mucho tiempo de detallar los toscos detalles de los modelos de los personajes, ya que el entorno es el pináculo principal del juego. Aquí podrás realizar tus radicales trucos en escenarios tales como calles, parques de patinaje, colegios, una bodega y una represa. Eso suena un poco peligroso, lo cual resulta asombroso, pues le da mucha variedad al título. Eso sí, ten cuidado que no te atropellen. El apartado musical es muy importante para esta reseña, y aquí recurriré a algo de nostalgia. Cabe resaltar que los efectos de sonido y de ambientación del juego son bastante realistas para la época, y aún hoy no desentonan con el juego. Pero su banda sonora es simplemente excelente, dio un impulso a un montón de géneros musicales que al día de hoy definieron nuestros gustos musicales. Dead Kennedys, Goldfinger, Primus, entre otros, hicieron que nuestras partidas tuvieran un toque más fresco a la hora de jugar, y que nuestros 2 minutos de juego competitivo se hiciesen cortos. Adicionalmente, el juego cuenta con un elemento muy singular y es su alta rejugabilidad. Cuenta con un mundo de opciones de juego que harán que pasemos horas y horas frente a nuestra consola. Ahora bien, del lado malo. Bueno, por supuesto está el hecho de que el paso del tiempo no ha sido muy condescendiente con este título, en especial en lo que se refiere a los gráficos. Pero bueno, podría decirse que esto es algo normal en los juegos de esta época. Por otro lado, el juego puede ser un poco corto, sobre todo cuando sabes qué es lo que estás haciendo. Y finalmente podemos decir que a veces es algo frustrante, lo cual es apenas lógico teniendo en cuenta que se trata de un juego con trucos que requieren precisión y algo de expertise. Sin perjuicio de estos pequeños detalles, no queda la menor duda de que este juego es un clásico entre clásicos del PlayStation 1. Ayudó a cambiar el panorama de los juegos de deportes que, aceptémoslo, están destinados a los más fans de sus respectivas disciplinas deportivas, introduciendo una modalidad de juego alejada de la simulación y la cual se encuentra enfocada a darnos diversión. Si desean jugarlo, la opción más viable es la importación. Afortunadamente no es un juego muy costoso, y si desean algo más reciente, también pueden encontrar la versión de HD para el Xbox 360, el PlayStation 3 y la PC. La versión que más destacó fue, por supuesto, la que estamos jugando aquí, la de PlayStation, ya que en estos años la piratería estaba a flor de piel y era un juego muy económico. La versión de Nintendo 64 y Dreamcast fueron las más desapercibidas. De estas, la primera por falta de memoria tuvo un recorte muy grande, música incompleta, falta de videos y una calidad gráfica deplorable. Ya la versión de Dreamcast desarrollada por Treyarch era más una adaptación, conservando todo lo original, adaptando la última consola de dicha generación. Recomendado para quienes sean amantes de la buena música, un buen multijugador, de un juego entretenido de principio a fin y, como no, para los amantes de los videojuegos de deportes. Este juego es un error dejarlo pasar, ultra recomendado. El juego es muy entretenido, de hecho al día de hoy no conozco a una condenada persona a quien no le guste. Y si no les gusta, tendrán que vérselas conmigo.